señora que estaba vomitando y él la iba a ayudar, y nada más bien drogado. Y salió, le dijo al hijo mío, vengo ahora. Y él lo esperó, el hijo mío se quedó, el hijo mío nunca pensó que iba a venir con una pistola y entró a tío. Yo lo que quiero es justicia. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Cómo se llama tu hijo? Leosvaldo García. Y la tipa me dice, dije, no, está bien, fu. Y yo veo que ella y mi mito se cae y yo voy a defender, a pararla. Ahí sale una del carro, sale otra, una amiga de ella que andaba con ella. Y yo voy y le digo, mi amor, ¿quieres que te ayude? Y me dice, no. Entonces sale otro, un tipo. Y me dice, no, ¿qué es lo que pasa? Y yo, no, yo estoy tratando de ayudarla normalmente, como si fuera un familiar mío que ande por ahí. Y te malo, porque ella no es de ahí, yo sí soy de aquí. ¿Pero tú la conoces ella? No, yo no la conozco, simplemente la vi a ella tres, porque por ahí lo que andan de piterito y de todo. Entonces yo no soy visión ni nada. Entonces ahí mismo llegó Octavo. Me dice, no, dale, banda ahí. Yo digo, yo no, porque está todo frío, yo estoy, y lo que viene y me reempuja. ¿Quién es Octavo? Octavo, uno de ahí, de la sangre. ¿Y qué lo hirió? No, nunca había pasado nada entre nosotros. Entonces yo le digo a él que no me reempuje porque no somos muchachos, ya de eso di que pasamos. Y él lo que voy y me reempuje de nuevo, yo le digo, Octavo, no me reempuje porque me está faltando. Y sí, que es lo que tú dices, para espérame ahí entonces. Yo me quedé ahí mismito, fútbol, cuando ahí vino y me dijo, dime qué es lo que tú dices. Digo, yo no, pues dame un tiro, cáchame. Y lo que me entró a tiro, me dio un tiro ahí en los pies, me dio uno por ahí que me salió por ahí también. ¿Dónde está? ¿Qué te le sigues? No, yo lo que pido es justicia. Y que hagan su diligencia. ¿Luego que te dio qué hizo? Porque en verdad yo no me voy a quedar así, por más que yo vea. ¿Luego que te dio qué hizo él? Se devolvió de nuevo porque las cámaras están ahí. Y que dime, ¿quieres que te dé uno la cabeza? Yo le dije, no, tú eres que sabes, ya tú me diste. Tú lo que tienes que darme. Ya tú me diste, ya, olvídate de eso, por más que tú veas, ya tú me diste. Anteriormente no había habido. Por más que él vea, míreme, yo en verdad, yo ahí me dio, dije que un. Ya yo estoy dado, ya yo tengo un tiro. Él lo que tiene que hacer su diligencia, o matarme a mí, o él sabe que vamos a tener problemas. ¿Y las autoridades qué te dicen a ti? No, la autoridad que haga su diligencia también. Que haga lo que tienen que hacer, que hagan su trabajo normalmente. Y ya yo lo que quiero es justicia. Que tú le pierdes a Octavo entonces. No, y cualquier cosa también que me pase por ahí, la familia de ahí. ¿Que tú le pierdes de nuevo a Octavo? No, que él sabe que yo ahí en ningún momento le falté a él, que el que me faltó fue ahí empujándome.